Buenas tardes, día político por TSI en vivo desde el Congreso Nacional de la República. A esta hora le puedo informar a usted, amigo televidente, que se están discutiendo el tercero o primer debate. Primer debate, se está discutiendo el primer debate. Contratos importantes para desarrollar proyectos de infraestructura en el territorio nacional. Aquí está el secretario de la CIT, el ingeniero Octavio Pineda, que es el secretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, donde está exponiendo también los alcances que van a tener estos proyectos a nivel nacional. Proyectos carreteros, por supuesto, de mejoras carreteras, y sobre todo también proyectos de puentes y de caja puentes que son importantes en el país, luego de los efectos que ha dejado las lluvias en varias zonas de Honduras. Bien, estoy con dos distinguidos diputados. Don Nelson Márquez, ¿cómo está usted? Mucho gusto, licenciado, y por supuesto a todo el pueblo que está pendiente de día político. Aprovechar para felicitar a la bancada del Partido Liberal presente aquí en el Congreso Nacional y a todo el Partido Liberal. Los partidos políticos son necesarios en democracia y el Partido Liberal es un partido histórico que en términos democráticos está conformado por hermanos hondureños y nosotros como Partido Nacional, pues entonces le felicitamos por el aniversario que recién han pasado. Ay, aquí está don Samuel García, su jefe de bancada del Partido Liberal. ¿Cómo está, don Samuel? Mucho gusto. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias al compañero diputado, su jefe de la banca del Partido Nacional. Yo quiero decirle que me siento orgulloso este día porque el Partido Liberal está llegando a 133 años de existencia institucional. Orgulloso de tener una doctrina, una filosofía, principios y un ideario muy interesante. Yo creo de que los liberales nos debemos de sentir orgullosos porque este es un partido que ha significado mucho en la historia de este país. Por lo tanto, enhorabuena, yo quiero felicitar pues a la dirigencia del Partido Liberal, a su presidente, el abogado Yanni Rosenthal, Al Consejo Central Ejecutivo, los consejos locales de todo el territorio nacional y de igual manera los consejos departamentales. Hoy los liberales estamos de fiesta de toda esta semana, desde el lunes 5 que cumplimos 133 años de institucionalidad y por eso nos sentimos muy contentos. Perfecto, don Samuel. Hablemos un poco de lo que dicen que ha dicho acá el presidente del Congreso Nacional, el señor Luis Redondo, que ha dicho que las curules no le pertenecen a nadie, que nadie está matriculado en sentarse en una curul. Esto da a entender entonces que ustedes los propietarios no están fijos con su asiento aquí en el legislativo. Así lo dijo, ¿es cierto? Bueno, no sé cuál será la interpretación que realmente le está dando a ese tema, ¿verdad? Pero el pueblo hondureño elige a 128 diputados con sus respectivos suplentes. La ley orgánica del Congreso Nacional establece cuál es el rol en el que pueden estar cada uno de los propietarios y sus respectivos suplentes. De hecho, establece que un suplente puede sustituir a cualquier propietario de su propia bancada, pero jamás un suplente podrá sustituir a un propietario de otra bancada. Eso iría en contra de cualquier principio democrático. No sé si lo habrá dicho con la intención de justificar lo que pasó en el 2022 cuando suplentes de la bancada de Libertad y Refundación usurparon curules de diputados propietarios, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, algo que es totalmente incorrecto. Eso llevó incluso a que durante 2 años la directiva total del Congreso Nacional se mantuviera ilegal. Ahora pues han conseguido los votos, ¿verdad?, para la directiva desde el primer vicepresidente hacia abajo. Desafortunadamente para la democracia hondureña no es así para la presidencia del Congreso, porque, repito, desafortunadamente porque nadie quiere estar en esa situación, la presidencia del Congreso se elige por 4 años. Esto significa que Jorge Cálix fue electo por 4 años y solamente si él renuncia Nacional podría llegar a hacer una nueva votación y con 65 votos al menos elegir un nuevo presidente. De lo contrario, entonces estamos en una condición en donde se consiguió el oficialismo los votos para la directiva del Congreso, excepto para el presidente. Pero lo que sí está claro es que ni la Constitución de la República ni la Ley Orgánica del Congreso Nacional dejan la posibilidad de que un diputado suplente de una bancada pueda ocupar el curul de un diputado propietario de otra bancada. Por supuesto, tampoco ningún propietario, porque de lo contrario entonces podríamos llegar a tener en un momento determinado con sus 50 propietarios libres y sus 50 suplentes, 100 curules llenos solo por diputados de libre, y eso no es democrático. Don Samuel, ¿qué opina usted?
Bueno, yo estuve desde el principio de la reunión y el objetivo que dio a entender el presidente del Congreso es con el tema de hacer el quórum. Que al momento de hacer el quórum, cualquiera se puede sentar en el asiento para conformar el quórum. Eso fue lo que yo entendí. Pero el gran problema que tenemos aquí en el Congreso Nacional precisamente son esas discusiones estériles, que si se sientan o no se sientan, la disputa que ha habido entre la bancada del Partido Nacional y el Partido Liberal, y el Partido Libre, es la que nos ha trazado de todo. Es el Partido Liberal el que ha llegado a buscar una conciliación de estas posiciones muy encontradas, muy antagónicas y que nos aparen. Yo creo que lo más importante de esta reunión es estos proyectos que se están aprobando, que son de vital importancia para nuestras comunidades. Y hablemos un poco de los proyectos, por favor. Se están aprobando acá proyectos para mejorar infraestructura, carreteras. Esto va a requerir también buscar algún tipo de financiamiento, no sé si interno o externo. Aunque en el presupuesto general de la República se aprobaron, no sé si son 25 mil millones o 23 mil millones de lempiras solo para la infraestructura. Bueno, lo primero es que el primer proyecto que se ha presentado aquí es justamente de nuestro compañero diputado, del departamento de nuestro compañero diputado, del departamento de Olancho. Pero es un proyecto que ya fue finalizado, es un proyecto que concluyó sus obras en diciembre de 2021, ¿verdad? Y que lo que falta es el cierre administrativo nada más. Entonces, ese cierre administrativo, por el hecho de que no se realizó en el periodo de gobierno anterior, requiere que venga al Congreso Nacional para que el Congreso lo apruebe y le puedan pagar, de acuerdo a lo que está descrito en el proyecto de ley, los últimos 20 millones de lempiras que aún el Estado de Honduras le adeuda a la empresa que ejecutó ya ese proyecto. O sea, esa obra es una obra del gobierno anterior. Esto, pues, por un lado sí es criticable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ese cierre administrativo debió haber sido, si en enero tomaron el poder, febrero, hacer el cierre administrativo. Bueno, marzo, abril, mayo, vaya, 5 meses. Pero venir a decir que 2 años después, o sea, 25 meses después, es cuando vienen a hacer el cierre administrativo, eso tiene un problema al Estado de Honduras, porque incluso esta empresa podría llegar a demandar al Estado de Honduras y cobrarle intereses. Entonces, eso es una falla administrativa seria. Por otro lado, hay una serie de proyectos que se están ejecutando en este momento en el país, pero que son presupuestos del gobierno anterior. Le voy a poner un ejemplo. En mi departamento se está construyendo la carretera Siguatepeque-La Esperanza. Ese proyecto Siguatepeque La Esperanza comenzó a ejecutarse en el mes de abril de 2021, o sea, con el gobierno anterior. Es un proyecto que debía ser finalizado en 2 años. El gobierno anterior lo inició aún a sabiendas que no se iba a concluir en aquel periodo de gobierno, pero era una necesidad para el pueblo intibucano. ¿Qué sucedió con el actual gobierno? Llegaron en el mes de enero y dieron la orden de que se parara la obra totalmente. También esperábamos que probablemente en unos 2-3 meses se realizara el reinicio de la obra. Pero ¿qué sucedió? 17 meses después reiniciaron la obra. ¿Cuál fue la argumentación que utilizaron en enero de 2022 para parar la obra? Dijeron que tenían que revisar los contratos. Eso es lógico. El problema es cuánto tiempo se tardaron. ¿Qué hicieron 17 meses después? Le metieron cegueta a los rótulos que estaban del gobierno anterior, pusieron rótulos mucho más grandes del gobierno actual, pero le tuvieron que poner la misma empresa, el mismo monto de ejecución, el mismo código de proyecto, pero es un proyecto del gobierno anterior. Hasta hoy, por primera vez, estamos viendo ya proyectos en temas carreteros, por ejemplo, que vienen con presupuesto del gobierno actual. Pero lo que nos preocupa es que aún teniendo en el presupuesto general de la República alrededor de 12 mil millones de lempiras para la Secretaría de Infraestructura y Transporte, lo que están queriendo justificar ahora aquí es que todos estos proyectos no lo van a hacer con el dinero del presupuesto propio, sino con préstamos, endeudando más a Honduras. Sí, porque ahorita están leyendo en el primer debate esto. Es 600 millones de dólares. Este proyecto contempla pedir prestado al BCE, al Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero mire qué tristeza la de este país, ¿no? Que cuando yo oigo al compañero diputado hablar de que en el periodo pasado, que el gobierno pasado, que este gobierno, cuando Honduras debería tener un programa de país, de gobierno, no de un presidente, sino que darle continuidad a los proyectos. Pero eso de que dejaron inconcluso el proyecto del gobierno pasado y que el nuevo gobierno,
las proyecciones de este país deben de ser de Estado, porque el desarrollo de este país no debe ser en función de un partido, sino que debe ser en función de todo un país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero decirle que los proyectos que ejecutó el gobierno pasado, hay algunos proyectos que todavía a mí me consta, por lo menos en el departamento de Olancho, son proyectos que debieron de haber tenido una mejor supervisión, porque hay algunas pavimentaciones que ya las carreteras, por ejemplo, el corredor agrícola, yo lo invito al compañero diputado y no ha pasado por ahí, eso ya está deshecho, ¿verdad? Y con este otro gobierno que ha llegado, el gobierno de doña Xiomara, hemos visto la lentitud, en eso sí comparto con el compañero, que 17 meses después lo vienen a revisar, lo vienen a terminar cuando son proyectos que ya habían terminado, que ya se debe haber terminado. Yo concluyo con esto diciéndole que en el gobierno pasado se debió haber revisado cada obra que hacían, y en este gobierno, que por favor le pongan un poco más de dinamismo, okay, porque es una lentitud con la que lo están haciendo. Y de eso están hablando acá, corredor de la muerte, le han llamado ese. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la primera pausa y regresamos aquí en Día Político para que sigamos platicando. Continuamos en vivo acá en el Congreso Nacional de la República. Antes de continuar con mis invitados, vamos a escuchar un poco de lo que va a exponer el ministro de la CIT, Octavio Pineda, porque prácticamente se ha dispensado dos debates y se va a discutir en uno solo este préstamo de 600 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica para proyectos de infraestructura carretera en el país. Escuchemos. Luego la Junta Directiva, muchas gracias por la invitación y sobre todo por someter este grandioso préstamo, sobre todo que le va a traer tanto beneficio al país, igual a los diputados. Espero me puedan escuchar de forma breve para poder defender este convenio de préstamo, no sin antes darle igual felicitaciones al Partido Liberal por su aniversario y a toda la bancada, igual forma a todas las otras bancadas, sobre todo a la del Partido de Libertad y Refundación, ¿verdad? Al partido al que pertenezco y pues bueno, yo creo que todos ustedes me conocen, saben cómo he trabajado en el Fondo Hondureño de Inversión Social sin sectarismo político, como lo ha pedido la señora presidenta, así lo hemos manejado muy bien, con alcaldes, con diputados. Bueno. Yo pensé que iba ya a exponer el ministro de la CIT acá este decreto que se va a aprobar, pero bueno, hizo una introducción ahí un poco política. Yo les consulto a ambos. Mire, la carretera principal que une el aeropuerto de Roatán con la ciudad, con el pueblo y con los otros sectores turísticos de la zona, está en pésimo estado, número uno. Número dos, ese tramo carretero de San Juan Intibucá a Yamaranguila está en pésimo estado. Sí, hay tres derrumbes en la carretera que conduce de La Paz a Marcala, departamento de La Paz también, porque este tramo carretero se convirtió en el eje carretero que conectaba a todos los departamentos del occidente de Honduras. Y así lo sucesivo. Ahora, yo le pregunto a Nelson, ¿es justificable buscar este financiamiento externo para arreglar tramos carreteros? Lo primero es decir y establecer y dejar claramente establecido en el mismo contrato y financiamiento que dejó el gobierno anterior para la carretera Siguatepeque La Esperanza, que ya está ejecutándose, está también el financiamiento para la carretera La Esperanza San Juan, que no se está ejecutando y han pasado 2 años desde que lo pararon, porque también se inició a trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, hay que establecer algo. Hoy hablan de 600 millones de dólares. Esto estamos hablando de más o menos unos 15 mil millones de lempiras. Pero si nosotros verificamos dos temas. Uno, ¿cuánto no se ejecutó en inversión pública en el 2022? Porque solo ejecutaron el 22%. Les quedaron cerca de 20 mil millones de lempiras que no los ejecutaron. En el 2023, el año pasado, solo ejecutaron el 42%, pero habían aumentado el presupuesto. Eso implica entonces que les quedaron alrededor de 25 mil millones de lempiras de inversión pública que no los ejecutaron. Solamente ahí tenemos cerca de 50 mil millones de lempiras. Y si lo que ahora están sacando en préstamo son 15 mil millones de lempiras, no justifica ese préstamo.
Entonces, no tiene sentido que vengan a endeudar al país cuando tienen ese remanente de dinero del presupuesto 2022 que no ejecutaron en inversión pública y del remanente de 2023 que tampoco ejecutaron en inversión pública. Las obras son buenas. Definitivamente necesitamos seguir construyendo las carreteras de nuestro país, pero lo que no se puede es que con una obra buena intente justificar una acción que no es buena, porque seguir endeudando el país cuando tienen un presupuesto rezagado desde el 2022 y 2023, entonces no es correcto. Es como que usted tenga dinero guardado, pero se vaya al banco o se vaya a la gente que presta ahí en la calle y le saque dinero prestado. Le van a cobrar intereses. ¿Para qué seguir entonces endeudado del país? ¿Comparte usted esto, don Samuel? No, mire, yo le quiero decir que presupuesto es que se presume que van a haber recursos, ¿verdad? Pero si no los hay, ¿cómo los van a ejecutar? Yo creo que lo primero que hay que hacer es saber si hay los recursos para poderlos, ¿cómo se llama?, ejecutar. Por lo tanto, habría que ver si esos recursos están ahí. Mire, allá en mi pueblo hemos llegado al conformismo del mal gobierno que han habido. El Partido Liberal ya tiene varios periodos de no estar en el poder. Pero hemos llegado a la conclusión que lo importante es que se haga la obra y que se haga de manera bien. Yo tengo testimonio de escuelas que se hicieron, que en lugar, y aunque no me lo crea, que en lugar de ponerle hierro, le pusieron varillas de ocote y ahí están caídas las escuelas. Eso son en el departamento de Olancho, en el departamento. ¿Y en qué periodo? En el municipio de Guata. ¿Y en qué periodo? En el periodo pasado. ¿En el gobierno del señor Nelson Márquez? Sí, pero yo no voy a acusarlo porque también yo tengo muchas quejas. En este gobierno también yo tengo quejas de obra. Mire lo que me está diciendo don Samuel García. Dice que construyeron escuelas y en vez de utilizar varilla de hierro, utilizaron leña de ocote. Así es. Como que estaban haciendo las famosas casitas de Bajareque. Y váyase, ¿verdad? Usted. Son las famosas casas de Bajareque. Y váyase usted a la carretera actualmente de Patuca. Está destruida. Calles que las están haciendo de 8 metros, que apenas puede pasar prácticamente un carro. Y si está parqueado otro carro, no hay pasada. Entonces, estamos haciendo calles y carreteras que no cumplen los estándares de una pavimentación de manera correcta. Entonces yo creo que aquí no es de acusar ni al Partido Nacional, ni al Partido. Yo creo que es cuestión de actuar con patriotismo y hacer las cosas de manera correcta. Ahorita, yo estoy de acuerdo en que no se trata de acusar. Lo que pasa es que el papel que nos corresponde a nosotros como diputados aquí es, antes de emitir nuestro voto favorable, de abstención o desfavorable sobre cualquier tema, tenemos que analizar todo lo que hay alrededor del tema. Hace algunos meses, ya casi un año, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional nos opusimos a que se ratificara la adhesión de Honduras a la Comisión Andina de Fomento. Recuerda, en aquel momento es porque Honduras tuvo que entregarle a la Comisión Andina de Fomento para poder adherirse 11.300 millones de lempiras. 11.300 millones de lempiras que entonces sí fueron recaudados, sí estaban en el presupuesto. Hoy están pidiendo 15 mil millones prestados. O sea, ¿qué nos ha dejado la CAF después de haber entregado del Estado hondureño 11.300 millones de lempiras? Nada, nada, a esta fecha nada. Pero hoy, después de haber entregado 11.300 millones de lempiras, decimos que no hay dinero localmente y que entonces necesitamos sacar prestado. Y ahí es donde no concuerda. Yo repito, la obra es buena. La obra hay que hacerla, la obra hay que buscarla, pero el gobierno nos tiene que justificar qué ha hecho con el dinero que sí se ha recaudado, porque además quienes se encargan en el actual gobierno de recaudar han venido a decir a este Congreso Nacional que la recaudación ha sido todo un éxito. Eso es lo que han dicho. Okay. Mire, amigo televidente, ha dicho acá el ministro de la CID que existen 17 mil kilómetros de carretera pavimentada, no pavimentada, terciaria y de caminos productivos en estos momentos en Honduras. De estos, apenas 3.700 kilómetros son red vial pavimentada, ha dicho aquí el ministro de la CID. Y de esto, el 70-80% de la red vial pavimentada está en pésimo estado.
Ahora, prácticamente el gobierno anterior no hizo nada, según lo que está diciendo acá el secretario de la CID. ¿Me permite ir a la pausa? Claro. A la segunda pausa para que me reaccione, ya volvemos. Bueno, concluye el programa, un minuto cada uno, por favor, diputado Nelson Márquez. Sobre el tema de la ratificación de los fiscales, ¿es cierto que hay acuerdo para que quede el abogado Joel Zelaya? Deben existir pláticas, no hay en este momento acuerdos. Nosotros en este momento no descartamos ninguna posibilidad, porque para tranquilidad del pueblo hondureño debemos analizar todas las posibilidades. Lo que sí tenemos claro es que no puede ser que las dos personas en fórmula o los dos cargos en fórmula sean de personas que tienen su adhesión de manera directa a Libertad y Refundación. Entonces ahí es donde tiene que privar la plática, el diálogo entre el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libre, el partido PSH, el PAC y la DC, para que lleguemos a grandes acuerdos. Perfecto. Don Samuel. Muchas gracias, Ramón, por esta entrevista. Yo quiero finalizar diciendo, mire, yo creo que, con todo respeto, Nelson, pero hablar de endeudamiento, el Partido Nacional me parece que no tiene la autoridad moral, porque endeudaron este país, lo dejaron endeudado. Y si ahora se está endeudando, también es de manera incorrecta, porque nosotros creemos que este país necesita mejor suerte. ¿Usted condena el endeudamiento? El endeudamiento lo condeno, pero ¿cómo es posible que no haya autoridad moral para venir a hablar de endeudamiento cuando ellos dejaron hundido este país en 12 años? Y termino, Ramón, porque es importante que yo lo pueda expresar en esta hora. Usted, él hablaba de que debe haber consenso, pero aquí quien tiene que haber consenso es entre el Partido Libre y el Partido Nacional. Nosotros los otros partidos estamos de acuerdo, pero aquí la pugna y el enfrentamiento es entre las dos bancadas más fuertes. Tengo que reaccionar, aunque sea unos segundos. Yo creo, don Samuel, que a esta altura intentar comparar la eficiencia de cualquier gobierno en la historia de Honduras, aún con las diferentes dificultades que se tuvieron, con lo que hemos visto en estos dos años, no, hombre, estos dos años tenemos el peor gobierno en la historia de nuestro país, lo peor de lo peor, algo que Honduras nunca imaginó que iba a suceder. Entonces, compararlo con cualquier otro gobierno no tiene sentido. Nos vamos. Muchas gracias. Mucho gusto, Samuel. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches.